Amigos de Cobos TV, nos encontramos aquí con Netza Ventura, candidato por parte del PRI. Mi hermano Netza, ¿cómo estás? Bien, Oscarito, Osito, un gusto saludarte, carnal. No, pues el gusto y el placer es mío. Pues ahora sí que listo ya para cerrar lo que viene siendo tu campaña. Así es, 45 días se cumplen hoy desde que iniciamos la conquista de la ciudadanía, la conquista de su confianza. Y hoy estamos aquí prácticamente cerrando este ciclo electoral para dar pie a que pueda reflexionar la ciudadanía de quién debe de ser su presidente municipal. Yo tengo la certeza y la claridad de que hicimos propuestas claras y viables, sobre todo que garantizamos experiencia, garantizamos resultados para tener un mejor municipio para todos. Ahora sí que como dicen, con Netza vamos dando la sorpresa. Vamos a dar la sorpresa, vamos a ganar la presidencia porque hay inteligencia, hay claridad y sobre todo certeza de qué es lo que se tiene que hacer en Aguascalientes. Ahí es lo que nos permitió la ciudadanía ir ganando simpatizantes que creyeran en la persona, quién soy, qué he hecho, qué quiero hacer por Aguascalientes, por la familia de aquí que vivimos en Aguascalientes. Una última pregunta para no quitarte también tanto el tiempo. Creo que finalmente la huelga de hambre dio frutos, ¿no? Anunciaban reducciones de hasta el 90% de descuento. Así es una parte de lo que se hizo por parte de la concesionaria, pero a la que le digo que nosotros, los aguascalentenses, no estamos pidiendo limosna. Lo que queremos es que rectifiquen todos y cada uno de los recibos que están mal porque cobran en exceso, no dan un buen servicio, están generando problemas para la ciudadanía de Aguascalientes. Es un paso, sin duda, que la ciudadanía lo va a ver reflejado en su bolsillo por estos cobros excesivos, pero la lucha continúa. Y sin duda es alzar la voz en beneficio de la gente de Aguascalientes porque queremos que haya agua suficiente y más barata para todos y que con el gobierno que nosotros encabezaremos, con la ayuda de la gente, el favor de Dios, vamos a reducir en 40% el costo de los recibos y lo más importante, que el agua será de los aguascalentenses. Muchísimas gracias, Netza. El último mensaje a los hidrocálidos. Gracias a ti, Oscar, gracias a los medios de comunicación que nos permitieron acercarnos con la ciudadanía, a decirles cuáles son nuestras propuestas, a que acudan a votar e invitarlos, a que se manifiesten, a que sea una jornada electiva, ahora sí que histórica, donde no quede nadie de ir a manifestar su voto en favor de un cambio que beneficie a Aguascalientes, en donde tengamos un municipio seguro, un municipio limpio, un municipio donde haya agua suficiente y más barata para todos, pero sobre todo donde la gente mande. Contrátame, este 2 de junio es la cita. Vota por Netza Ventura, vota por el PRI, que tengas excelente día. Muchísimas gracias, Netza. Gracias a ti.